Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno a él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh dulcísima Madre, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le recibisteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aspiraciones para la venida del Niño Jesús. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Oh sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo disteis los mandatos, ven prontamente para rescatarnos
y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, ven, ven. Oh raíz sagrada de Jesé que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, ven, ven. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio, sácanos, oh niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, ven, ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto ven, ven, ven. Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, ven, ven, ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, tanto niñito, ven, ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos, dos un niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, tanto niñito, ven, ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes, tanto niñito, ven, ven, ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos, prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas.
ven, ven, ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, ven, ven. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era la luz, y la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo. Este mundo se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido, no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por la voluntad de hombre, sino que ha nacido de Dios, y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Yo soy la voz que clama en el desierto, convertíos, preparen las sendas, preparen sus corazones, porque el que viene es mayor que tu padre, es mayor que tu madre. El que viene es Dios, habitar en tu corazón. ¿Acaso en esta Navidad vamos a tener un corazón frío, un corazón que no tiene nada para Él? ¿Dónde tiene el Hijo del Hombre la posibilidad de poder reposar? ¿Dónde tiene el Hijo del Hombre? ¿Dónde puede hallar en esta Navidad, en tanta corrupción, en tantas comilonas, en tanta borrachera, el lugar en donde pueda reposar? ¿Acaso será en tu alma? ¿Acaso será en mi alma? Conviértase en el bien, porque aquel que viene es mayor, es el más grande, es más, no merezco ni desatarle las aquellas cuerdillas de sus sandalias. Preparen sus corazones. ¿Acaso en esta Navidad, donde la preparamos para Él, donde festejamos la llegada del Dios que verdaderamente te ama, en qué le hemos convertido? ¿En qué hemos convertido esta fiesta? En vanidad de vanidades. ¿Acaso Él merece esto? ¿Acaso el mundo hoy, tú que de pronto has sentido tristezas en tu alma, has buscado en esta Navidad llenar tu corazón con una cantidad de vanidades, con cosas que pasan superfluas, diferentes al amor verdadero? Esta es la exhortación que parte de un corazón que verdaderamente se siente amado.
enviado por Dios, por el Padre Celestial, que ha venido a la tierra, que prontamente celebraremos, que Él, siendo el más grande, se hizo el más pequeño para habitar en tu corazón. ¿Cómo estará nuestro corazón? ¿Acaso será lo mismo una Navidad en la cual se adorne de lucecillas en los balcones, se adorne de un árbol gigante, pero que nuestro corazón no tiene el mínimo deseo para recibirle, pero que nuestro corazón verdaderamente no le espera con ansias? Yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy aquel que habla del que ha de venir a montarse, a salvarnos por amor. Convertíos y cambiaos para el bien, para lo bueno, para que lo ven que verdaderamente nunca se pierde, lo que nos lleva a la eternidad. Yo le bautizaré con agua simplemente, pero vendrá uno que no simplemente rociará agua sobre sus cabezas, sino que verdaderamente le bautizará en amor, en espíritu, en verdad. Yo predico de Él porque predico de la verdad. Yo predico de Él porque predico del amor. Si tu corazón quiere recibir al amor en esta Navidad, verdaderamente lo va a recibir, pero no se espera allí afuera, se espera aquí, en la casa del Padre. Por eso os digo, convertíos, convertíos, convertíos y creed en el amor. No tengáis miedo de renunciar, no tengáis miedo de dejar aquello que te separa de Dios, no tengáis miedo de abandonar esos falsos amigos que te prometen felicidades, pero que no tienen nada para darte. El que verdaderamente tiene la felicidad, el que verdaderamente tiene el amor, se hizo hombre, y lo celebraremos y lo festejaremos desde el corazón, pero se exteriorizará. Convertíos, convertíos y creed en Él, porque el reino de Dios está cerca. Isabel, noto tristeza en tus ojos. Tu rostro no brilla como de costumbre. ¿Te sucede algo? Oh, Zacarías, mira nuestra avanzada edad y Dios aún no se compadece de nosotros en darnos un hijo. Mi corazón está triste porque mi vientre está vacío. Al contemplar la sonrisa de los niños, anhelo en lo más profundo de mis entrañas el poder darte un hijo. Ten paciencia, mi querida Isabel. Contempla la hermosura de este día. Mira la belleza de esas nubes. Mira la hermosura de esos rayos del sol. ¿Tú no presientes algo en tu corazón? Confiemos en el Señor. Mañana oficiaremos en el templo. Y yo le pediré a nuestro Dios que nos bendiga con un pequeñito de estos tan hermoso. Tú lo sentirás en tu vientre. Escucharás la voz del inocente que clama dentro de ti, que a la vez será la voz de nuestro Dios que nos bendice. Sí, nos ganaremos a Dios con nuestro amor y fidelidad. Zacarías ha sido escogido por el Señor para presentar el incienso ante su sagrario.
Zacarías entró al santuario del Señor a ofrecer el incienso, mientras el pueblo esperaba fuera del templo. Espíritu Santo y el del profeta Elías. Estará allí para reconciliar a los padres con los hijos y a los rebeldes con la sabiduría de los buenos. Eso no es posible. Mi esposa y yo ya somos viejos. Durante años hemos intentado tener hijos. ¿Quién me puede explicar esto? Esto no es posible. Yo soy Gabriel, el que está en la presencia del Señor. Él mismo me ha enviado a darte esta buena noticia, pero como no has creído, quedarás mudo hasta que todo esto esté ya cumplido. Una vez terminado el diálogo con el ángel Gabriel, Zacarías salió del santuario y allí se encontró con el pueblo que le esperaba ansiosamente. Y al verlo y al entender que estaba mudo, todos se preguntaban, ¿será que ha tenido una visión? ¿Será que ha recibido un mensaje? ¿Qué te pasa, Zacarías? Señor, ¿te ha revelado algo? No te comprendemos, Zacarías, no entendemos tus señas. Zacarías, al verse incomprendido y sin poder expresarles aquello que le había ocurrido, decide volver a su casa, donde su esposa Isabel. Oh, Zacarías, pensaba en ti. ¿Qué te pasa, Zacarías? No te comprendo. ¿Qué quieres decirme? ¿Estás sin voz? No te entiendo. Ven. Mi alma se alegra en Yahvé. En Dios me siento llena de fuerza. Ahora puedo responder a mis enemigos, pues me ha librado de esa vergüenza. Ha escuchado nuestra oración, ha escuchado y ha visto nuestra fidelidad. Gracias, Señor, gracias, Dios, porque estos ruegos y esta espera ha valido la pena.